composición, tu trabajo con el color es insuficiente, creo que ni toda la técnica de iluminación del mundo puede salvar una foto, porque incluso ahora creo que más se valora la estética que la técnica de iluminación, desde mi punto de vista, ¿no? Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy food photographer y te invito a hacernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com/jessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmabenelux.com. Soho Brand Studio. ydbackdrops.com. Tether Tools. Food Media House. Photoflits. Desde Perú tenemos a Mariana Ibáñez. Hola Mariana, ¿cómo te va? Hola Jessica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. De hace un tiempo te he venido siguiendo tu carrera, tu evolución y tu trabajo es impecable. Sé que tienes experiencia como food stylist y como fotógrafa de alimentos, pero sobre todo me gustaría hablar contigo sobre fotografía de productos. Es un nicho de la fotografía bastante interesante y que tiene muchísimos seguidores y muchísimas preguntas y muchísimas dudas. ¿Podrías presentarte quién es Mariana, qué hacía y cómo llegaste a esto que estás haciendo actualmente? Claro, bueno, es una historia un poco larga y de hecho creo que no he seguido el camino tradicional para convertirme en fotógrafa, como muchos fotógrafos que he conocido que tampoco han seguido un camino muy lineal para llegar a donde están. Bueno, a mí siempre me gustó la fotografía desde muy chica, siempre quería tener una cámara, siempre la pedía de regalo y tal, pero jamás se me cruzó por la cabeza voy a ser fotógrafa o puedo serlo. O para mí eso no existía, o sea, no, creo que nunca conocí un fotógrafo ni tuve ningún acercamiento con uno. Okay. Así que cuando empecé a estudiar otra carrera que nada que ver, no tiene nada que ver, estudié unos años de medicina y bueno, la crisis de ese momento hizo que me fuera a trabajar a Estados Unidos en un hotel y me enamoré del servicio al cliente, me enamoré de la industria de servicio, de la hotelería, de la gastronomía. Y bueno, regreso de eso y comienzo a estudiar hotelería, terminé la carrera, me encantaba. De hecho, es algo que me sigue apasionando un montón y me acercó un montón a la comida, a los restaurantes, a la administración de servicios. Y al terminar la carrera, me imagino que por el momento no lograba encontrar trabajo, me era muy difícil. Empecé a trabajar en turismo, que también me encantaba, en una agencia de turismo. Y finalmente terminé trabajando en una agencia de medios, o sea, en publicidad, que me gustó muchísimo. Y como me enamoré de ese mundo, también dije, voy a estudiar marketing. Y estudié marketing. Me encantó. Y empecé a trabajar en eso. Trabajé en agencias digitales con diferentes clientes. Y llegó un punto en el que decía, como, me gusta, pero como que algo no está encajando, ¿no? Y no sabía explicar qué realmente, porque ya había probado varias cosas, y aún así había algo que no lograba encontrar. Y no sé, honestamente, no puedo explicar bien cuál fue la conexión ahí, pero dije, oye, pero a mí siempre me ha gustado cocinar, me encanta el mundo de la gastronomía, ya tengo experiencia en hoteles, en restaurantes, y me gusta la fotografía, de repente ahí hay algo que puedo hacer. Y se me metió en la cabeza que iba a ser fotógrafa. Uh-huh. Todavía no sabía que iba a ser efectivamente fotógrafa de alimentos y de producto, pero se me metió en la fotografía. Y comencé a hacer retratos, y retratos de niños y familiares, básicamente, aún trabajando en marketing. Y bueno, fue una historia corta en la fotografía de retratos. No seguí mucho más tiempo porque me di cuenta inmediatamente que no era muy lo mío. Hay muchas técnicas en cuanto a esquemas de iluminación. Yo todavía lucho con eso porque, ay, que el Rembrandt, que no sé qué, es complejo. Para mí era más el trato con personas y que estuvieran tan aware de su apariencia
eso para mí era súper chocante, sobre todo con retratos familiares, y que era todo muy, no, me veo así, me veo así, me preocupa que sea esto así, y para mí era como muy difícil lidiar con eso, y decidí que iba a buscar otra cosa. Y eso, y bueno, perdona, ¿y eso fue hace cuánto tiempo que hacías fotografía de retrato? Creo que eso fue hace, ¿cuánto ha sido esto? Ya habían filtros de Instagram, me imagino. ¿18 más o menos? Sí. Okay. Tiene sentido. Creo que ya estábamos entrando a esta era de los filtros. Sí. Ya, tiene sentido. Tiene mucho sentido porque me pasa igual que lo que acabas de comentar, que es bastante chocante hacerle fotos a las personas que tienen una idea en su cabeza de cómo creen que se ven. Y así tú les hagas del mejor psicólogo y les digas que te ves precioso, que la luz te favorece, que este atuendo te va genial, la persona todavía está como que chocada de que no me veo bien. Y me pasa que recientemente hice unas fotos a unos clientes y ellos estaban súper fascinados viendo lo que veía en la pantalla. Y luego decían, amiga, estamos contentos con las fotos, pero tu cámara nos revela todos los secretos. Así como que luego cogieron las fotos y le aplicaron el montón de filtros a los que están acostumbrados en Instagram. Y yo dije, bueno, eso ya no es mi problema. Yo cumplí con mi trabajo. Sí, claro. Y fuera de tus manos completamente lo que hagan con esas fotos después. Bueno, y así, como te digo, me gustaba la cocina. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer postres que me gusten, no sé qué. Y de repente empiezo a practicar a hacerle fotos. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos. Básicamente ese fue el comienzo y ya nunca paré, ¿no? Ya unos meses después dejé de trabajar en agencias de marketing y ya me dediqué de lleno a la fotografía. 2018, dejaste de trabajar 2018. Para 2018. Sí. Entonces comenzaste desde casa con tu pasión por la cocina, especialmente por los postres. Genial. Y bueno, sí. Es que vienes también de la tierra de una de las mejores cocinas del mundo, por favor, vienes de Perú. ¿Cómo no va a ser eso? Entonces, en cuanto a que ya, o sea, en 2018 ya comenzaste, ya arrancaste con fotografía gastronómica. ¿Cómo describirías tu estilo antes a tu estilo ahora? Es que realmente yo creo que al comienzo uno no tiene mayor estilo, sino que hace lo que puede con lo que tiene y listo. Y mucho está basado en la referencia, ¿no? Uno ve, mira, este tiene éxito haciendo tal cosa, bueno, voy a tratar de replicarlo. Y a ese momento era lo que yo podía hacer, ¿no? Mirar a gente que me gustaba e intentar replicar muy a medias y muy mal seguramente, pero eso era lo que hacía, ¿no? No tenía mayor estilo. Creo que ya con el tiempo fui tratando de que las fotos sean más yo, uh-huh. porque a mí me encanta el color, siempre pintado, me gusta representar eso en la fotografía también. Y creo que antes como que me daba miedo de que no era lo que veía generalmente, entonces ya, si no veo esto de repente es porque no funciona, la gente no le gusta, entonces no tiene mucho sentido que lo haga. Pero ya con los años se fue quitando el miedo y empecé a hacer más lo que yo sentía que era yo. ¿Le pondrías una etiqueta a tu estilo actualmente? No, y se me viene a la mente una frase, no me acuerdo de quién es, creo que es, no tengo idea de quién es, la verdad, la he escuchado hace poco, que si me defino me limito, uh-huh. y de verdad siento que sí es tal cual, porque no hago solamente una cosa, hago lo que en ese momento estoy tratando de explayar, de repente el momento de mi vida también se ve reflejado en mi trabajo, entonces no creo que ponerle una etiqueta sea lo mío. Me encanta esa respuesta. Ahora, ¿cuándo empezaste? ¿Con qué equipo comenzaste? Uy, no tenía equipo cuando comencé, no tenía nada. Como te digo, yo siempre había tenido camaritas, la digital, para tomar fotos de mis amigos y de lo que hacía, pero justo en el momento en que decidí que, de repente voy a ser fotógrafa, me encontraba sin cámara y no se me ocurrió mejor idea que pedir una prestada, y era una súper antigüita, una T5 o una T6, ya no me acuerdo, y la pedía prestada solo por ese momento, por ese ratito, y la tenía que devolver, y así fue los primeros meses.
Y fui comprando cositas muy mínimas, un 5 en 1, después me compré unas luces continuas que eran solamente unos focos, no eran flashes, eran literal unos focos gigantes como de techo y nada más. Bombillas. Sí. con unos softbox, eso fue todo lo que usé por varios meses. Lo que fueron los primeros pasos de Mariana, porque eso es importantísimo, a veces mirar un poquito atrás de dónde venimos y de dónde estamos es significativo, es importante. Para todos los que están sintonizando el episodio en YouTube, algunas de las fotos de Mariana vamos a estar mostrando sus trabajos a lo largo de toda la conversación, así que si están escuchando ya saben que pueden ir al canal de YouTube para poder ver este episodio. Ahora, Mariana, ¿ahora qué equipos estás usando? Porque eso le encanta a la audiencia. A la audiencia le gusta saber qué cámara me compro, qué lente me compro, qué necesito. Yo parto de la idea de que con poco también se puede. Pero, ¿qué estás usando tú? Mira, a mí no me gusta responder con precisión eso, y hasta hace poco no lo hacía, porque la gente se fija en que necesita eso, y sin eso no puedes. Pero ahora ya también entiendo que, así como muchos, yo también estuve en la posición de, por favor, dime algo, dime algún modelo en donde puedo empezar a buscar información, porque no tengo ni la menor idea. Así que ahora ya... digo más libremente lo que uso y bueno, esperando que la gente sepa que no tiene que ser eso precisamente, pero puede darse una idea. Bueno, yo siempre he usado, bueno, desde que tengo mi propia cámara, he usado Nikon, sí. Y ahorita uso una Nikon Z6II, que me gusta mucho. Con ella uso un lente 24-70 y un 105, que el 105 es como lo que más uso, prácticamente no lo saco de la cámara, sí, el macro. Esos son los dos lentes que más uso, y por lo demás en iluminación uso solo flashes Godox de 600, de 300 y de 200. Ok, genial, sencillito, no hace falta tanto. Siempre he visto tus procesos, y cuando vas a planificar una fotosesión, ya que lo has hablado con el cliente, te he visto haciendo tus propios fondos, yendo de compras. ¿Puedes describirnos un poco cómo es la preparación antes de una fotosesión contigo? Bueno, primero que nada, yo suelo hacer, siempre quiero hacer la mayor cantidad de cosas yo, porque me gusta el proceso, así que trato de siempre hablar con el cliente y explicarle con precisión qué cosa es lo que vamos a hacer, de acuerdo a sus referencias, de acuerdo a su estilo, qué cosa es lo que ya tengo, qué cosa va a ser armado, todos los detalles posibles, y luego comienzo con preproducción, que en realidad depende mucho del tipo de foto que sea, no es lo mismo un restaurante ni un producto con diferentes sets y cosas por el estilo. Pero cuando es una preproducción un poco más extensa, la suelo hacer con un montón de anticipación, porque me tomo el trabajo de ir a diferentes tiendas, buscar diferentes materiales, por ahí incluso construir cosas, que también es parte de lo que más me gusta hacer con diferentes materiales, tipo madera, MDF, props diferentes. Construyo los sets lo más perfectos posible, porque tampoco me gusta abusar tanto de la postproducción. Me encanta Photoshop, pero no me gusta hacerlo todo digitalmente, así que me tomo bastante tiempo en la pre. Y bueno, luego de eso suelo ya tener un shot list completo que el cliente ya aprobó, y luego paso ya a la sesión de fotos, que en muchos casos el cliente está presente, en otros presente virtualmente, y en otros simplemente el cliente prefiere no estar y dejarlo todo en mis manos, que también es válido. Y luego se pasa a la postproducción, que, como te digo, yo suelo hacerla lo más simplificada posible, no me gusta hacer cosas más largas de lo necesario. Y bueno, de ahí viene la entrega, que es en donde a veces hay algún feedback final, como de hacer algún cambio en edición y tal, pero no suele ser nada muy complejo. Y listo. Eso es. ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido como fotógrafa de producto? ¿O cuáles son aquellos desafíos que se puede encontrar cualquier persona cuando está fotografiando producto? ¿Qué hay que tener en consideración? Bueno, lo puedo entender, uno, como desafíos técnicos, que son un montón, porque cada producto tiene un montón de características propias y dificultades propias.
muchas van del lado de la iluminación y dependiendo de qué producto sea, puede ser realmente un gran reto solucionarlas porque sobre todo al comienzo creo que no tenemos las suficientes herramientas. Con herramientas quiero decir conocimiento para solucionar. Ese es uno de los desafíos más grandes. Y lo otro es, que es algo más del temperamento de cada uno, que es uh-huh. enfrentarte con algo distinto y que por ahí no va a ser perfecto y tener esa constancia y perseverancia para seguir aprendiendo y seguir tratando y que de repente no te salió la foto y hay que volver a hacerla, sobre todo si te están pagando por hacer algo, tiene que ser lo mejor posible y no decir, ah, bueno, ya, está suficientemente bien, ya, ya fue. Yo soy el tipo de persona, por lo menos, que me es muy difícil decir, bueno, no estoy tan contenta, pero igual la mando. Eso es algo que, con lo que tengo que, tuve que aprender que no era aceptable, por lo menos para mí no es aceptable. Y bueno, eso viene con educarse todo el tiempo, seguir practicando y bueno, nunca se acaba, ¿no? Sí. Momento de publicidad. Quiero hablarte de Food Media House, una potencia creativa que transformará tu marca con visuales únicos y audaces. Con experiencia en fotografía y dirección creativa, cautivarán a tu audiencia y darán vida a tu visión. Desde recetas hasta el estilismo de alimentos, crean contenido para redes sociales, web y campañas de marketing con visuales irresistibles. Con sede en Los Ángeles, California, colaboran de forma remota con marcas de todo el mundo. Contáctalos, foodmediahouse.com. De vuelta al episodio. ¿Algún tipo de herramienta, equipo que sea necesario que tú digas, mira, si vas a fotografiar producto, deberías tener esto? Bueno, lo básico y principal para mí son flashes. No podría hacer fotografía de producto sin flashes. No porque la luz natural no sea linda, porque es bonita, se puede aprender a controlar, sí. Pero en un ambiente profesional es muy difícil depender únicamente de luz natural, así que flashes y aprender a usarlos es lo básico. ¿Hay algo más que deberíamos tomar en cuenta a la hora de fotografiar producto y que se vea lo suficientemente atractivo, aparte de la iluminación? Creo que tiene que ser un balance entre la iluminación y la estética. Uh-huh. Si tienes toda la técnica de iluminación, pero no tienes nada de estética, tu composición, tu trabajo con el color es insuficiente. Creo que ni toda la técnica de iluminación del mundo puede salvar una foto. Porque incluso ahora creo que más se valora la estética que la técnica de iluminación, desde mi punto de vista. No creo que uno sea más importante que el otro, pero así lo veo yo por lo menos. Hablemos de tendencias y fotografía de producto, de todo lo que vemos actualmente, contemporánea, minimalista, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna que te emocione particularmente? ¿Eres de tendencias o te gusta crear tu propia tendencia? En realidad me gusta ver todo. Me gusta ver todo lo actual, me gusta ver lo que está en tendencia. No es que necesariamente me lance a hacer todo lo que está en tendencia, pero sí me emociona que últimamente veo que es como que mucho más aceptado. Lo natural, las fotos más messy, las fotos con el desastre que significa naturalmente, por ejemplo, la comida y ese tipo de cosas que ya son como súper trendy y está súper bien, que creo que antes se tendía más a lo estéticamente perfectísimo y bellísimo y todo, que obviamente no es necesariamente tal cual lo vemos en la vida real, ¿no? O sea, entonces, ¿crees que lo que es esta parte de la limpieza y va quedando un poco atrás? ¿Vamos yéndonos un poco hacia lo orgánico? ¿Crees que vamos hacia allá en cuanto a la fotografía de producto? ¿O siempre va a ser algo completamente limpio? Yo creo que todavía van a subsistir los dos estilos, porque igual siempre va a existir la fotografía comercial, que es comercial y súper clásica, que se queda en ese estilo muy limpio, muy cuidado, pero también creo que vamos a ver que gran parte de los clientes tienden a seguir esto de vamos a que sea más natural, a que sea más orgánico, que sea más relatable con el cliente, ¿no? Pregunta que se hace toda la audiencia. Mariana, ¿cómo comienzo a buscar clientes? ¿Qué me recomiendas tú? Ya me acabo de lanzar como fotógrafo de producto gastronómico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ok, entiendo que tengo que hacer un portafolio, pero ¿cómo me acerco a esos clientes? ¿Cómo es la búsqueda de clientes en Perú? ¿Cómo es la competencia? Cuéntame todo.
Primero que cuando yo comencé, las herramientas que yo tenía era lo que yo conocía. Entonces, yo venía del marketing, venía de trabajar en redes sociales, era lo que yo sabía y era con lo que me sentía más capaz. Entonces, comienzo en redes sociales y era mi forma de contactar con clientes, de conocerlos, porque tampoco era que yo estuviera súper cercana a este mundo previamente. Entonces, esa fue mi forma. Y más allá de las redes sociales, una vez que crecía, ya encontré que era un punto de contacto un poco informal, pero además de informal, no era directamente con la persona que realmente tomaba decisiones en una empresa necesariamente. Así que ya empecé a optar por escribir mails directamente a las marcas y por lo general sí encontraba un contacto directo en el equipo de marketing o en el equipo de redes sociales o tal, que era con alguien con quien ya podía conversar de lo que yo podía ofrecerle como fotógrafa a la marca, ¿no? Creo que eso es algo con lo que tenemos que estar súper cómodos desde el comienzo, o sea, presentarte a través de un correo de manera más formal, tener algo ya estructurado, pero no que le vas a mandar a todo el mundo el mismo correo, sino estructurado pero personalizado, que sepa la marca que le estás hablando a ellos, no que le estás hablando a cualquier marca que te encontraste por ahí, y hacerlo de tal forma que exista la posibilidad de que te recuerden, porque lo más probable realmente es que te lean y no te respondan y no se acuerden de ti y chao. Pero si lo haces de una forma un poquito diferenciada, de repente algo hace que sí se acuerden de ti, o que digan, ah, bueno, ahorita necesito fotos, pero de repente en un par de meses, de repente en otro momento. Entonces, ir desarrollando eso de qué cosa es lo que van a hacer que sí piensen en mí ahora o luego. Y bueno, el rechazo que viene con eso, ¿no? Que puedes mandar 5, 10, 15, 20 correos diarios y probablemente te respondan uno, dos, de repente ninguno, y puede ser feo, doloroso sentir que tu trabajo no importa, que te leen y chao, pero así es. Bonita, fea, como suene, pero es la realidad. ¿Un tipo de producto que encuentres particularmente difícil de fotografiar? ¿Te has conseguido con algún tipo de producto? Yo, por ejemplo, detesto fotografiar bombones y chocolates. El chocolate sí es... El chocolate en general creo que es complicado. Trabajar con una buena estilista que sepa tratarlo es parte clave ahí, creo. Pero sí es difícil. Hay comidas que de verdad también se me hacen... no que no me guste hacerlo, pero sí es como un reto. Tipo sándwiches en general. Sobre todo cuando si no trabajo con un estilista, hacer sándwiches, hamburguesas, es súper trabajoso y cansador porque es hacerla de estilista y también de fotógrafa y el reto de tiempo que por ahí se cae algo y tienes que volver y hacer. Ese tipo de productos me es complicado. Cuando tengo ayuda, menos, pero no deja de ser un reto. Entonces, ¿tienes un equipo de trabajo contigo en todo momento? Depende del tipo de proyecto. Puedo trabajar con solo un asistente, de repente con un estilista, de repente con un bartender, y ahí se van sumando las personas que sea necesario, ¿no? Genial. Ahora, hablemos de las redes sociales y del crecimiento y el estancamiento y la preocupación de la gente y que el Instagram sirve o no para conseguir clientes. ¿Cómo es el caso particular en Perú? Por ejemplo, he escuchado de otros colegas que dicen, mira, la presencia en redes sociales es importantísimo a la hora de que un cliente te mire. Pasa mucho en Latinoamérica. Aquí no tanto, honestamente, porque te puedo decir, muchos de mis clientes no me siguen, yo no los sigo, no me consiguen por Instagram, me consiguen por Google, por lo que sea, por mi página web. Pero ¿cómo funciona esa dinámica de cliente, fotógrafo? ¿Cómo te ubican tus clientes? Honestamente, muchos son por referencia y me escriben de partes del mundo que yo ni por acá y me dicen, me pasaron tu referencia y tal, y yo, o sea, lindo, pero no, ya no sé quién le recomendó a quién. Y aquí en Perú también pasa así, que un amigo me dijo que tenía una amiga, qué tal, y así se pasan la voz y genial. Pero muchos otros también me dicen que llegan por redes sociales y abren con eso, ¿no? Vi tus videos en redes sociales y tal y tal. Entonces, definitivamente es una herramienta importante, sí. Pero tampoco es que todos mis clientes vengan por redes sociales, ni mucho menos, ¿no?
Ok, entonces, lo que me estás queriendo decir que el marketing de la esperanza o el marketing del boca a boca sí funciona en Perú, al menos sí funciona, porque hay gente que dice, no, no te puedes dejar confiar por el marketing de boca a boca. Mira, es una de las mejores referencias que como fotógrafo profesional también puedes tener. El que te recomienden, el que hayas trabajado para alguien y luego pase la voz, sin duda, aporta muchísimo para ti, para tu carrera. Ahora, y el número de seguidores. Tus clientes te preguntan como que, bueno, quiero trabajar contigo porque, sabes, te sigue una masa de gente o no funciona así. No, en absoluto, no, para nada. El número de seguidores a veces puede ser engañoso primero porque no es señal de ningún tipo de éxito ni que porque tengo esta cantidad de miles, tengo miles de clientes necesariamente. A mí, por lo menos, me pasa que la mayoría de seguidores que tengo son fotógrafos y una parte emprendedores. La otra parte que es importante que me sigue son personas que trabajan en el mundo del marketing, de repente trabajan en marcas y tal. Y ellos son para los que podría hacer contenido directamente buscando clientes. Pero gran parte de esa audiencia son fotógrafos que obviamente no me van a contratar como fotógrafa. Entonces, mi plataforma es en gran parte educativa, no tanto dirigida a clientes o potenciales clientes. Claro que eso ha sido algo que ha sucedido naturalmente con el tiempo. No es que yo haya comenzado en la plataforma buscando que sea educativa necesariamente, ¿no? Genial. Ahora, cursos, sesiones uno a uno. Mariana, si quiero aprender de ti fotografía, ¿es un servicio que ofreces para quien esté interesado en aprender? Sí, no es algo que haya lanzado formalmente las asesorías uno a uno, porque no tengo disponibilidad de tiempo como para recibir un montón de alumnos que me pidan asesorías uno a uno. Pero a quien me escribe le doy la información y lo hacemos. Espero en no mucho tiempo poder lanzar ya algo un poco más masivo, pero de momento no, todavía no lanzo ese servicio así abiertamente. Después de esto probablemente lo haga. Bueno, de todas maneras, tenemos el canal de YouTube de Mariana donde comparte muchísima información. Tiene bastantes videos, cápsulas informativas, vamos a llamarlas así, donde puedes aprender sobre fotografía gastronómica de producto, y en la caja de descripción de este episodio les voy a dejar toda la información de contacto de Mariana, su página web, todo, donde la pueden conseguir en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, así que no se preocupen. Bueno, ya sabemos que Mariana es bastante receptiva y responde los DM. Mariana, muchísimas gracias por esta agradable conversación, de verdad que estoy felicísima de haberte tenido por acá. Eres una excelente fotógrafa, te admiro muchísimo, tu trabajo es impecable, y con todas tus palabras, como me acabas de decir, hay cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables, así como que vamos a ponerle un poquito de cariño, así como Mariana, a la hora de hacer las fotos, y que bueno, todos esos clientes sean nuestra mejor referencia. Muchísimas gracias, Mariana, por aceptar esta invitación. A ti, gracias, Jessica, un gusto increíble, de verdad. Espero que lo podamos volver a hacer pronto. Seguro que sí. Y a todos ustedes por haber sintonizado y por ver este episodio, muchísimas gracias y será hasta el próximo. Chao.